Esta es la jornada distrital perteneciente al Congreso Pedagógico que se va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires y después una instancia nacional donde se van a discutir y presentar los distintos trabajos pedagógicos que se llevan a cabo en la escuela pública a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país. Lo que queremos es fortalecer el reconocimiento que tiene la escuela pública en la sociedad. Nuestras jornadas siempre tienen que ver con la lucha y el reconocimiento, a veces del salario, el reconocimiento del trabajo docente y acá fortalecer lo que día a día viene haciendo la escuela pública en las aulas, en los distintos escenarios en donde se trabaja. Plan fines, contextos de encierro, bachilleratos para adultos, los distintos niveles educativos. Hoy nos visita la subsecretaria gremial del SUTEBA Provincia, la profesora y compañera Cecilia Cecchini y la secretaria de Comunicaciones Elisa Semino. Así que te invito a poder hablar con ellas. Bueno, muchas gracias por su disposición. Coméntenos un poco qué vamos a estar viendo en esta jornada de hoy. Mirá, para nosotros es conmovedor, venimos haciendo estas jornadas, como lo dice Maxi, en 105 distritos de la provincia de Buenos Aires. Es más, hoy hay en simultáneo muchas jornadas en otros distritos y esto que estamos haciendo es un desafío enorme que encara no solo el SUTEBA, la CETERA, sino que lo estamos haciendo en el marco de un movimiento pedagógico latinoamericano. En esta región del mundo, en las escuelas públicas, pasan cosas buenas, a pesar de que hay sectores que dicen que no, o hay candidatos que dicen, dan soluciones catastróficas para mejorar la escuela pública, y nosotros creemos que hay muchas cosas interesantes que se producen día a día en cada aula de distintas escuelas de esta provincia y de este país, y un poco el desafío de nuestra organización es poder juntarnos, dar a conocer esas experiencias educativas y de parte nuestra honrar un mandato que tenemos de una querida compañera que fue Estela Maldonado. Estela Maldonado, que fue nuestra secretaria general de CETERA, impulsó este debate en el marco de la Internacional de la Educación. Ella soñó un 2015 donde los docentes estemos debatiendo estas cosas y desde el SUTEBA, desde quienes somos integrantes del Consejo Ejecutivo Provincial, venimos a honrar la memoria de Estela militando junto a los compañeros. Bueno, tenemos la presencia de bastantes profesores en el día, ¿no? Sí, parece que hay compañeros de distintos niveles y modalidades. Nos están esperando en esta hermosa escuela pública de este distrito. Y bueno, para nosotros es una jornada más, pero es una jornada muy importante porque en cada una pasan cosas muy buenas y uno viene de una manera y sale de otra manera, convencido que la escuela pública es el lugar donde los trabajadores trabajamos felices y nuestros pibes también vienen a ejercer el derecho, su derecho a la educación de manera feliz también. Bueno, veíamos también ahí que hay algunos stands que han realizado seguramente en alguna escuela pública, que lo han traído de muestra en el día de hoy. Queremos, bueno, preguntarle qué opina al respecto sobre esto, esta muestra que trajeron diferentes establecimientos, ¿no? Me imagino. No, simplemente te digo, como secretaria de Comunicación, sobre todo, poder comunicar esto, poder dar la buena noticia, que ya la comunidad la sabe, pero poder multiplicar esta noticia, que es que en las escuelas se trabaja, se proyecta pedagógicamente hacia un modelo emancipatorio, ¿no? Donde se genera también un pensamiento crítico dentro de las aulas por parte de los alumnos, donde los docentes trabajan mancomunadamente con la comunidad, con los padres, con las familias. Y bueno, agradecerles a ustedes como medio que estén acá, porque lo que queremos es eso, justamente, también ser noticia, no solamente cuando estamos en la calle peleando, que es legítimo, pero cuando peleamos por condiciones de trabajo, por salario, pero también ser noticia
en esto que es la mayor parte del trabajo docente, que es la mayor parte de nuestra preocupación diaria y cotidiana, y es donde tenemos los mejores resultados y las mayores alegrías los docentes, del lugar natural donde estamos, ¿no? Viendo cómo se trabaja con los pibes, con los padres, con los propios docentes. Que durante los años ha tenido un gran crecimiento muy notable también. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo hemos avanzado. Ayer mismo estábamos en Guaminí, recién Cecilia decía la cantidad de encuentros, 105 encuentros en toda la provincia de Buenos Aires, y recordábamos con algunos docentes un poquito más grandes de mi edad, la época en que en la ley federal nos instruían cómo armar una computadora de cartón. Y ayer estaban, un grupo grande de alumnos vinieron de la escuela media 6 de Guaminí, todos con las netbooks. Entonces decíamos, bueno, ¿cuánto hemos transitado desde aquella computadora de cartón de la ley federal y hoy con la ley nacional de educación, hoy con la ley provincial de educación, hoy con conectar igualdad? Y producto de la lucha, nadie nos regala nada, pero una lucha que hoy nos da muchas alegrías. Y encontrarnos hoy acá en Magdalena, bueno, yo le decía recién a Maxi, la verdad que estoy feliz, porque vemos cómo trabajan los docentes y cómo dejan la vida en esto.